En esta diapositiva tenemos algunas características estructurales de lo que sería un gen. Un gen es un segmento del DNA que se transcribe y por lo tanto codifica para un RNA, bien sea este mensajero o no sea mensajero. En esta parte entonces tenemos que los segmentos de DNA que se transcriben contienen una región promotora, dentro de la cual hay una serie de secuencias, elementos de respuesta promotora que son reconocidos por una serie de factores de transcripción, factores de transcripción que interactúan con una RNA polimerasa que cataliza la síntesis del respectivo RNA que se transcribe. A nivel de procarióticos, los genes pueden ser o monocistrónicos o policistrónicos. Los policistrónicos son los que se organizan en forma de operones monocistrónicos. Entonces, la región que se transcribe sintetiza un RNA y ese RNA, por ejemplo, codifica para una sola proteína. En los policistrónicos, entonces, un promotor promueve la síntesis de un RNA, pero en ese RNA hay varios segmentos, cada uno de los cuales codifica para una respectiva proteína. Dentro de las regiones del DNA que codifican para dos proteínas, hay unas regiones de nucleótidos que las separan, que generalmente contienen instrucciones para regular o detener el proceso de síntesis de proteínas. A nivel de eucarióticos, entonces tenemos las regiones promotoras que generalmente están ubicadas corriente arriba, que contienen secuencias para regular el proceso de transcripción para activar o inactivar a la RNA polimerasa. A partir del nucleótido del cual se inicia la síntesis del RNA, este RNA puede tener una región inicial 5' UTR que contiene secuencias que facilitan la interacción de la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas. Inicialmente puede tener exones e intrones, intrones que son removidos y solamente quedan los exones mediante el proceso de splicing. Y también a nivel del extremo 3' contiene secuencias 3' UTR que generalmente están asociadas con regular el proceso de terminación de la transcripción. Entonces, después de que se sintetice el transcrito primario, el primer RNA, entonces pues, se presenta una serie de modificaciones post-transcripcionales. Se modifica, por ejemplo, el extremo 5' del RNA, en este caso mensajero, a través de un proceso que se llama el capping. El extremo 3' se modifica a través de un proceso que se llama la poliadenilación, y si hay intrones, estos son eliminados mediante el proceso de splicing. Estas modificaciones post-transcripcionales en general le confieren estabilidad y hacen mucho más eficiente el proceso de síntesis de proteínas en el caso de los RNA mensajeros. En esta figura nos están mostrando que hay un gen que tiene exones e intrones, gen X que tiene exón 1, exón 2 y exón 3, y un gen Y que tiene exón A, exón B y exón C. En este caso se movió el exón 2 del gen X al gen Y, queda el gen X, solamente con los exones 1 y 2, y el gen Y
queda con los exones A, el exón 2, el exón B y el exón C. Se crean dos nuevos genes debido al movimiento de exones entre un gen y otro gen. En esta parte de la diapositiva nos muestran otra variación del proceso de splicing, que es el splicing alternativo. Entonces hay un gen Z que contiene exones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se realiza la transcripción primaria, se sintetiza un transcrito primario, pero en dos tejidos distintos o en dos tiempos distintos en el mismo tejido se incluyen unos exones u otros exones en los RNA mensajeros maduros. Y en este caso, en el ejemplo, entonces de los 6 exones en este RNA se incluyeron 5, se excluyó el exón 3. En este RNA se incluyeron 5, se excluyó el exón 2. En este RNA se excluyeron los exones 2 y 4. Entonces se sintetizan 3 RNA mensajeros maduros distintos, cada uno de los cuales va a codificar para una proteína diferente.